Nos vamos a Colombia, que por estos días recuerda los 20 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el mayor narcotraficante en la historia de ese país y un personaje social de la vida política también colombiana que divide aguas. Un equipo de Visión 7 está en el lugar, compartimos el informe de nuestros enviados. En los suburbios occidentales de Medellín, el barrio Pablo Escobar es un monumento a la figura de su benefactor. Las casas eran... Esta era dos piezas, una sala muy grande, sala comedor, cocina, el baño y un patio. Una casa completa. Y después ustedes se ocuparon de terminar. Organizarla, sí, de organizarla. Por ejemplo, a mí no me dieron vidrios ni... No, puertas sí me dieron. Lo único que le faltaba era los vidrios. Y ya uno lo iba arreglando con el tiempo. Nosotros estábamos en Moravia, vivíamos allá en la basura. Y entonces él fue allá, iba mucho allá donde estaba la gente pobre. Quería mucho a los pobres y les prometió que los iba a sacar de allá, que iba a conseguir una finca para hacer unas casas para regalárselas pues a los pobres. Y cuando él comenzó a huir de la ley, que huyó 10 años de la ley, ya la mamá de doña Hermilda nos recomendó a ella y a mí y a estos señores allá arriba, a los de la Junta de Acción Comunal, que nos encargáramos nosotros de repartir todos estos lotes para arriba, todos. Ninguno ha hecho una obra como la que hizo Pablo Escobar. La ausencia del Estado frente a los problemas más graves y un modelo político que genera marginación y pobreza son ingredientes propicios para que la presencia real de un benefactor, que además es organización social de un modo que lo sobrevive, reciba a cambio gratitud y lealtad de modo incondicional. Nosotros a veces pensamos que somos víctimas del abandono estatal, es porque el Estado se está vengando de nosotros por ser herederos de la obra social de Pablo Escobar. Hoy, 29 años después, casi 30, de haber construido el barrio, no tenemos una cancha, no tenemos una escuela, no tenemos una sede comunal, no tenemos un parque, estamos en el total abandono. Pero las administraciones nos han propuesto que si le quitamos el nombre al barrio, hacen inversión en nosotros. Y nosotros decimos que si bien reclamamos porque necesitamos obras, la dignidad no se vende. O sea, el nombre seguirá siendo el barrio Pablo Escobar, independiente de quien piensen los políticos de él. ¿Ustedes tienen algún tipo de contradicción en relación con el origen de los fondos con los cuales se hacía la obra social de Pablo Escobar? Pues sabemos que eran dineros bien habidos, porque era fruto de su trabajo. Y quien crea que son mal habidos, pues que explique cómo fueron mal habidos, porque los Estados Unidos permitían que allá entrara esa mercancía y de allá venía el dinero para financiar las obras sociales que él hacía. Era fruto de su trabajo. Asesinado por 5 sicarios, el juez Julio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto, magistrado Hernando Vaquero Borba. La mirada de los que fueron beneficiados por las estrategias globales de Pablo Escobar, que incluyeron sus aspiraciones políticas, las que lo llevaron al Parlamento, colisionan con las de las víctimas directas de sus acciones terroristas, con las que se le atribuyen más de 5.000 muertos. En Colombia el matrimonio entre narcotráfico y política está claramente demostrado en los últimos 30 años. Es evidente que los grupos de narcotraficantes, bien sea el cartel de Cali y el cartel de Medellín a finales de los 80 y los carteles posteriores han financiado campañas presidenciales. Entonces tenemos una evidencia de la relación entre candidaturas presidenciales y gobernantes electos con grupos de narcotraficantes, más una clara investigación judicial que en Colombia se ha llamado las investigaciones de la parapolítica, que tienen en la cárcel a más de 100 senadores del Congreso colombiano en el periodo 2002-2010. Por su relación con grupos del narcotráfico regional. Entre la dádiva y la amenaza, entre el beneficio y el disciplinamiento, los sectores sociales siempre víctimas, los que son capaces del nivel posible de organización, desarrollan la única capacidad indispensable, que es la que enseña la naturaleza, la de sobrevivir. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios, que esta historia no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente.